Bienvenidos a un nuevo video de Keller Tik. ¡Empecemos! Hola chicos y chicas amantes de K-Dramas. En este video vamos a ver lo que pasó con las protagonistas de Secret Garden o Jardín Secreto. Para muchos de ustedes quizás este fue uno de sus primeros dramas. ¿Pero te has preguntado qué ha pasado con las protagonistas después de culminar el drama? Te invito a que te quedes a ver el video para que te enteres de todo. Sin más que decir, ¡comencemos! Actualmente tiene 39 años. Después de interpretar Secret Garden, protagonizó dos dramas, los cuales son sus últimos trabajos. El último drama que protagonizó fue en 2012, llamado Fit, junto al actor Lee Min-ho. Pero debido a una cirugía imprevista por un problema en el ojo, no pudo continuar grabando los últimos capítulos, teniendo que eliminar su personaje de una manera inesperada. Desde ese entonces se ha retirado del mundo de la actuación. Se dice que su familia posee una gran compañía en los Estados Unidos. Probablemente esté dirigiendo la compañía, o tal vez se haya enamorado de alguna chica perdidamente y se olvidó de la actuación. Actualmente tiene 40 años. La ex Miss de Corea, después de protagonizar Secret Garden en 2010, solo ha protagonizado un drama en 2015, llamado Mi Amada Eudo. Para el 2018 tenía previsto participar en el drama de Mr. Sunshin, pero debido a problemas de tiempo decidió abandonarlo. En abril de 2018, mientras estaba en Italia, la actriz tuvo un accidente y se fracturó la pierna. La actriz regresó a Corea y recibió una cirugía en la pierna fracturada. Esperemos verlo pronto en algún drama. Continuamos con Jung Sang-yoon, quien hizo el papel de Oscar. Actualmente tiene 44 años. El actor, después de terminar el drama, dejó la música con su último álbum llamado Precious Days, en 2011, dedicándose más a la actuación. Protagonizó muchos dramas hasta la actualidad y muchos de ellos son muy conocidos, tales como No Quiero Perderte, que salió en 2011, La Voz de Tu Amor en 2013, Luis el Rey de las Compras en 2016. Sin duda un excelente actor. En febrero de 2015 se casó con la cantante Maimi, de forma privada. Pero después de que la noticia de su boda se hiciera pública, tanto Jung Sang-yoon como Maimi expresaron su amor en varios programas de TV. Actualmente siguen juntos y tienen dos hijas. En 2018 también protagonizó un drama llamado Abrázame Fuerte. Esperamos seguir viéndolo en más dramas en los próximos años, ya que es un excelente actor. Ha Ji-won, quien protagonizó a Gil Raim, actualmente tiene 40 años. Después de culminar el drama, ella continuó en el mundo de la actuación. Protagonizó varias películas y K-dramas, tales como Taking to Hearts junto al actor Lee Seung-gi en 2012, Empress Ki en 2013. Gracias a este drama fue premiada como la mejor actriz del año. Y por último el drama Hospital Ship en 2017. También gracias a este drama fue premiada como la excelente actriz femenina. En 2016 fue nombrada embajadora cultural de Nueva Zelanda en Corea. En enero de 2018, su hermano menor Yoon Tae-soo se suicidó a causa de la depresión, retrasando las grabaciones de la película china donde estuvo trabajando, pero después del suceso regresó a terminar las grabaciones. Y muy pronto lo volveremos a ver en una nueva drama llamado Prometheus, que está destinado su estreno a finales de 2018. Yoon Bin, quien protagonizó al director Kim Jung-won, actualmente tiene 35 años. Después de terminar el drama, se enlistó en la milicia. Ya dentro del servicio militar, en agosto de 2011, publicó un libro llamado Yo soy un infante de la marina, la cual trata sobre su formación en la marina. Después de salir del servicio militar en diciembre de 2012, se ha dedicado más a la actuación en películas que en K-dramas. En 2016, estableció su propia agencia con el nombre de Bass Entertainment. Durante este tiempo solo ha protagonizado un drama llamado Hekil Io en 2015. En diciembre de 2017 se dio a conocer por su agencia la ruptura de su relación con la actriz Han Sora, luego de salir por más de un año. Ahora en 2018 su drama más esperado por muchos de ustedes así como yo es Recuerdos de Alhombra, donde la preciosa Park Shin Ye será protagonista principal, ya que después de mucho tiempo lo volveremos a ver en la pantalla chica. Ha pasado mucho tiempo desde el estreno de este drama, pero se ha convertido en un clásico que no podemos dejar de ver. ¿Qué opinas acerca del drama? ¿Te parece un buen drama?
Házmelo saber en los comentarios. Si te gustó el drama, suscríbete al canal. Y si te llegó a gustar el video, no te olvides de darle una manito arriba y compártelo con tus amigos. Para estar en contacto, aquí abajo en la descripción encontrarás mis redes sociales. Les mando un fuerte abrazo a la distancia a cada uno de ustedes. Cuídense mucho. Esto fue Keller Dick.